Nacho Cream, los mejores helados del área sur. Uno. Yeah, I'm the Batman. Llegó tu campeón crucero de la WWE, el Batman Boricua. Bienvenido a la Baticueva del Batman Boricua. Bienvenido una vez más a la Baticueva del Batman, campeón crucero Boricua. Hoy tenemos de invitado especial a la máquina Blaston Bell, doble campeón de la WWE. Excusamos al Indio Flecha hoy, que no estará en el programa, pero vamos primero que nada a nuestro auspiciador del programa. Natural Cream, los mejores helados del área sur, con los sabores de parcha, coco, piña, guanábana, Nutella, vainilla, arcoíris, frutas, fresa, piña colada, tamarindo, pistacio, sneaker, acerola. Pide que hay para matar esa calor. Y tenemos los siguientes toppings: sprinkles, caramelo, almendras, maní, M&M, piña, coco rallado y chocolate. ¿Y quieres más? Pues tenemos de servicio de entrega solo para el pueblo de Villalba. Así que pide y te lo llevamos a la comodidad de tu casa llamando a Javi Rivera al 787-709-9530. Llama a Javi Rivera 787-709-9530. Y para ponerle la cherry al helado con Whipped Cream, tenemos el combo para tu fiesta de cumpleaños, actividad pública y o privada, con los helados de Natural Cream y el gran show del payaso Villalbín, para que tu actividad sea una dulce y divertido con la combi perfecta. Para más info y reservaciones, puedes llamar vía WhatsApp o escribir al 939-358-7580. 939-358-7580. Traído para ustedes por Villalbín Promotions. Eso es así. Saludos para José Villanueva, TNT Puerto Rico. Saludos para Diamond Green, que está ahí presente. Saludos para Jitsa Ortiga Larza. Saludos, bendiciones para ti. Como dije, hoy está excusado el Indio Flecha. Bienvenidos a los que están conectados. Compartan el programa de hoy. Aquí está tu campeón crucero, el Batman Boricua. También el matador de leyendas. Sí, ya que en No Rules, No Limits, el Batman Boricua le ganó 1, 2 y 3 a la leyenda Black Hammer. Sí, y ahora hay varias leyendas por ahí, como el Destroyer Machine, que dice que es una gran leyenda, lanzando retos. Y yo le contesté, y
no le tuvo importancia porque quiere luchar contra la nueva generación como Trueno de los Brother Boys. Saludos al Mega Rey Sombra. Saludos y bendiciones. Hoy tenemos a la máquina Blas Tondel en entrevista, el doble campeón de la WWE. Así que estamos esperando que él llegue para subirlo para la entrevista. Saludos, mi hermano, Mega Rey Sombra. Te esperamos, con el favor de Papito Dios, en el próximo programa de la Baticueva del Batman Boricua. El próximo viernes, el Mega Rey Sombra, nuevo manejador de los Brother Boys. Por ahí va el Batimóvil. Robin lo está guiando. O a lo mejor era Indio Flecha. Así que lo esperamos, con el favor de Dios, el próximo viernes. El Mega Rey Sombra junto a Diamond Green y Trueno, los campeones mundiales en pareja de la WWE, con su nuevo manejador, el Mega Rey Sombra. Sí, pensaste que era Indio Flecha, pero él no sabe guiar. Él lo que sabe es danzar alrededor de la fogata y gritar. Así que, Indio Flecha, Dios te bendiga. Espero que no esté danzando alrededor de la fogata, no te vaya a quemar la colita. Así que, saludos a todos los fanáticos de la Baticueva de Batman Boricua. Compartan el programa de hoy, que tenemos hoy a un gran luchador, a la máquina Blas Tondel. También sigan la página de la WWE para que no se pierdan las luchas, las promos de los luchadores, y sigan a su luchador favorito, como siguen al Batman Boricua, su nuevo campeón crucero de la WWE. Y pronto también seré campeón en No Rules, No Limits, porque poco a poco estoy plantando bandera, y pronto me llegará la oportunidad de un campeonato en No Rules, No Limits. Así que ya lo saben, para el próximo viernes tenemos la tripleta, el Mega Rey Sombra y los Brother Boys, campeones mundiales, con un gran manejador, un excelente luchador y múltiple campeón, el Mega Rey Sombra. Así que gracias, Jitsa. Dice, felicidades, campeón Batman Boricua. Gracias, gracias, Jitsa. Sé que eres una gran fanática del Batman Boricua. Muchas gracias por seguirme. Chuaca, Chuaca, saludo para Chuaca, Chuaca, que dice que va detrás de Trueno. Ay, Vinne, Diamond Green le dice que este domingo le vamos a poner el resto al Indio Flecha, Doblá y el Cobrita Dinamita. Así que este domingo los Brother Boys se estarán enfrentando a esa gran pareja también, el Indio Flecha y el Cobra Dinamita. Esa lucha no se lo pueden perder este domingo. Busquen la página Wrestling Independiente Entertainment, la WWE en Facebook. Dale like y a la campanita para que no se pierdan todo lo que sucede en la WWE. Así que esa lucha en pareja va a estar buena. Si el Indio Flecha no se quema la colita y el Cobra Dinamita no se envenena con su propio veneno, va a haber una gran lucha. Ah, muy bien. Vamos a ver aquí si llega. Vamos a ver. Saludo para Fabián Lavoy. Y dice Chuaca, Chuaca, yo le voy a patear el trasero al Phoenix de Ponce. El Phoenix de Ponce, otra leyenda más, que creo que le está huyendo al Batman Boricua.
Lo he estado buscando por ahí y no aparece. Hasta el caballero verde lo estaba buscando y no aparece. Saludo a Franco Lorenz, saludo. Feliz Día de la Mujer Internacional a todas las divas de la WWE y de No Rules, No Limits y del mundo entero. Feliz Día Internacional. Así que vamos a ver. Lo voy a poner a llorar como un bebé, dice Chuaca Chuaca. Gracias, dice Franco Loren. Claro, claro. A las mujeres y a las divas hay que darle su puesto. Porque sin ellas, nosotros no estuviéramos. Porque nacimos de una mujer. Y aunque Adán fue el primer ser humano en la tierra, hombre, Dios dijo, no, hay que darle compañía, porque si no, le dan 1, 2 y 3 en el paraíso. Y así creó a Eva, la gran mujer. Y Eva le dio a Adán 1, 2 y 3 cuando le dio la manzana en el paraíso. Pero eso es otra historia para contar. Dice Santo Bonilla, y después le vamos a patear el buche a Chuaca Chuaca y Dragón de Fora. Estos hermanos, los Brother Boys, están en todas, están buscando parejas que quieran luchar con ellos, pero es que los Brother Boys, si se acuerdan bien, yo los entrené, yo los entré a la WWE, yo los hice campeones mundiales y ahora están cosechando lo que yo sembré en ellos. Su talento lo moldeé, lo preparé para que fueran campeones mundiales y no me decepcionaron y están cosechando muchos éxitos y en No Rules, No Limits también como luchadores individuales. Saludo a Alicia, secretaria del Batman Boricua, y feliz Día de la Mujer Internacional, Alicia. Chuaca Chuaca dice feliz Día de las Mujeres, todas las divas, No Rules, No Limits y Wrestling Independiente Entertainment, a la mega reina viuda negra, Melba Motín, Alicia y Emperatriz. Claro que sí. Felicidades a todas ellas en este día y todos los días. Diamond Green dice, no existen pareja para los Brother Boys. Hasta ahora no hay pareja que lo ha podido tumbar. Pero ellos siguen su entrenamiento. Y nada más con nada menos, con su nuevo manejador, el de Garre Sombra, campeón de campeones. O sea que están en buenas manos para seguir cosechando éxitos, para seguir ganando en sus luchas. Saludo para Marieli Matos desde Buffalo, New York. Saludo para ella y todos los que están viendo el programa. Estoy esperando. Saludo al Indio Flecha. El Indio Flecha va detrás de los Brother Boys. Y después dice aquí Diamond Green que va tras Choco y Late. Ay, mi madre. ¿Estás aquí, Indio Flecha? Pues vamos a ver, ya que llegaste. Vamos a subir al Indio Flecha. Vino el bailoteo en la India. Y Alicia con nueva manejadora. Como nueva manejadora, sí, dice aquí. No, Mamborito, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Te voy a decir una cosita. Te voy a decir dos o tres cositas, vamos. Dos o tres cositas. O tú estás contra el Indio Flecha, o tú estás a favor del Indio Flecha, que están por ahí diciendo que me van a patear el trasero. ¿Quién puede contra mí? ¿Quién? Ni los Brother Boys. Los Brother Boys, mira, son unos nenes de teta al lado mío. Les voy a demostrar este domingo que viene. Cobra dinamita y el
Indio Flecha de qué está hecho el Indio Flecha cuando vira para atrás este domingo. Así que los Brothers Boys, si los entrenaste bien, ven buscándole un doctorcito para las heridas internas y por fuera que le vayan a pasar a los dos. Todo bien, vamos, gracias a Dios, pues tuve que llegar, estaba haciendo una cosita por ahí en la calle. Gracias. Pues estamos aquí un poco, sigo un poco medio de la garganta, pero recuperándonos. Aquí, nuevo campeón crucero. Que le gané a Tigre de Bengala, una gran lucha, fuerte, pero aquí está el ganador y el triunfador, el Batman Boricua. Aquí esperando a Blaston Dell, que hoy en horario especial me dijo para las 7 hacer entrevista. Estoy esperando que llegue. Un saludo para Paloma Castillo, que está ahí. Esperando a Blaston Dell para subirlo para la entrevista, que no ha llegado aún. Pero nada, ahí está tú, este Indio Flecha. Indio Flecha, cuéntame. Los Brother Boys están dejando huella, causando sensación. No es que esté en contra tuya, es que acuérdate, el que trajo los Brother Boys fue el Caballero Negro, el Batman Boricua. Yo los entrené y ya con su talento innato, su furia, su experiencia, pues ya ellos se han soltado y han cosechado. Ya yo no soy manejador. Ya tiene el nuevo manejador, que es el Mega Rey Sombra. Así que voy a tener que buscar por ahí a quién manejar ahora. Tienen grandes sorpresas con el Batman Boricua. Así que dice Diamond Green, eso lo vamos a ver este domingo, y a ti busca la ambulancia para que te lleven al hospital cuando acabemos con ustedes dos mequetrefes. ¡Ay, Indio Flecha! Ya te mandaron a buscar la ambulancia. ¿Qué tú tienes que decir con respecto a eso? No, ya, eso ya está, eso está ya por el libreto, eso está ya firmado. Que se dé cuenta cuando salga el debut, que mira a la derecha, que va a encontrar la ambulancia. Y a la parte de atrás dice los Brother Boys. Así que ya yo se la tengo preparadita para cuando salga de esa lucha, pues, para allá es que van directamente para la ambulancia, los dos. Saludos a Damon Grillo, Demon Green, Demonio Verde, como te quieras llamar. Alicia dice que sonó como amenaza. ¡Ay! Ambulancia y todo. Es que ya dan tanta lata. Sé que están subiendo como espuma, pero ya me están cansando. Están como el manejador nuevo que tienen ahora. No sé quién es, ni me importa, ni me interesa. Pues ya estoy cansado, Soto. Hay que darle una vela para que se queden tranquilos ya. Chuaca Chuaca dice que vayan ellos a buscar una ambulancia cuando Chuaca Chuaca lo apaste. Ay, dime. Los Brothers Boys le están tirando a todo el mundo. Todas las parejas le están tirando. A que vea. Alicia, no te canses. Primera. Le sacaron saludos, bolas de bache. Otro en el caso de Indio Flecha es saludo bola de nieve, o ya dejó de nevar. No, ya se acabó la nieve, para quien no está llevando ya. Hoy estaba así. Si no era bola de nieve, no bola de bache. Ya, bola de nieve, exactamente. Exactamente, este domingo te voy a patear el buche. Indio Flecha, no sé si te diste cuenta, vi un videito por ahí de un nuevo luchador en la WWE haciéndole un reto a Divo Pinky. Se llama Nutty Sky de Red TV. Ha dado el brinco a la WWE. ¿Tú has visto la promo? No he visto nada porque acabo de llegar y no entraba a la página, ni no lo he visto. Para mí el nombre es nuevo. Del tiempo que llevo aquí, vamos en el nuevo. Para mí el nombre es nuevo. Nutty Sky, una vez, él es reportero de esos de... Tú sabes. Él me llegó a entrevistar a mí una vez para Red TV.
que tuve el honor de salir en Red TV, él me entrevistó, digo, él o ella, no sé, me entrevistó a mí, Nutisky me entrevistó y lo tiraron allá en Red TV, pero nunca lo tiraron en WWE. Yo voy a tratar a ver si consigo el video y lo tiro en el programa para que vean la entrevista que pasó ahí. Tiene que asegurarte si es él o es ella, porque no entiendo, de verdad. Yo sé que la entrevista estaba medio raro. Pero de este museo andaba con la bandera. Ni la orejita. Batman, andaba con la bandera de Pluma Guy. No, andaba todo con un collar ahí lleno de plumas, todo josita, gafas grandes, lleno de pelo, no sé, una cuestión ahí que hay, viste. Dice primera clase que ese campeonato en pareja luce mejor en la cintura de Espines de Ponce y Caballero Verde. Pero fíjate, Caballero Verde busca Espines de Ponce, no aparece. Fines de Ponce habla mucho y no lucha, no quiere luchar, tú sabes, no sé, que no me contesta, está llorando mucho. No sé, qué Fines de Ponce no se decide si pelear en pareja o pelear solo. Entonces, si pelea solo, no sabe a quién escoge, porque no se mete conmigo. Yo le hice un reto para el campeonato de Puerto Rico, ¿qué hizo? Renunció. Lo dio ahí para que hicieran un torneo. Yo le hice una... ¿Qué clase de luchadores ese? Los luchadores y las leyendas de verdad exponen su campeonato. No renuncian y lo entregan. Eso es de cobardes. Por eso, yo he sido campeón extremo. Escucha, Finite Ponce y Caballero Verde, escuchen. Yo he sido campeón extremo. Yo he sido campeón intercontinental y ambas correas yo lo he ostentado por bastante tiempo y lo he puesto ahí porque un verdadero luchador lo expone. No se queda con él como una reliquia y no lo expone porque hay que probar que eres bueno. Y ahí, y las dos correas, pero mira ahora. Ahora soy el campeón crucero. Ya llevo tres campeonatos. Y voy a seguir cosechando éxito. Así que cualquier mequetrefe, lo digo aquí en mi programa ahora, que me quiera retar a mí por el campeonato crucero, bienvenido. Porque aunque por ahí dijeron en Destroyer Machine, que si la palabra miedo, ese es que uno tiene miedo porque lo tiene aquí y aquí. No, el Batman boricua no le tiene miedo a la oscuridad. O no te das cuenta, yo acepto todos los retos que aparecen por ahí. Yo, el Batman boricua, no importa si eres leyenda, no importa si eres novato, yo no le digo no a los retos. ¿Tú me retas a mí? Yo digo que sí. Y tengo un campeonato, lo expongo. Así que mi palabra es la que vale. La palabra del murciélago tiene validez. Y lo he demostrado dentro del ring, no entregando campeonato, no renunciando. Saludo para el Caballero Verde que está por ahí viendo el programa. Y dice, todos los pantalones bien puestos para responder el reto de los Brother Boys. Primera clase dice, mi propósito es apoderarme de la WWE. Próximamente seré el sustituto del Mega Rey Sombra. Que lo ha hecho es hundir a la WWE, yo seré el presidente. Apúntalo. El programa se ha convertido en una comedia con ese comentario. Como que le falta mucho. Como que le falta mucho para llegar a la posición. ¿Qué se cree primera clase? Y ese Luis Panda dice Bat Pato, qué sé yo. No sabe ni escribir. Así que Luis Panda, no sé quién eres. Si eres luchador o un seguidor, gracias. Bienvenido a la Baticueva. Los haters también son bienvenidos porque nos dan view. Ellos no tienen cerebro porque no saben eso. Los haters ven el programa para criticar, pero no saben que nos están dando view. Y eso es un puntito a nuestro favor. ¡Ay, Dios flecha!
Exactamente, generación de cristales andan por ahí también. Sí. Maldito. Bueno, que tenemos bueno. que hablar, que tenemos que decir para este domingo. Estamos esperando a Black Thunder, mi gente, que suba. Dale una llamadita. Ojalá de la oreja para que aparezca. Yo le escribí a Black Thunder ahorita, me dijo que sí, que estaba confirmado para la entrevista de hoy a las 7 de la noche, que él mismo pidió a las 7 porque a las 6 no podía. Así que cambió el horario. Dice, mira, primera clase te está escribiendo, te dice, Indio Flecha, préstame esa mascarilla para sacarle la tierra y sembrar plátano. ¡Ah! Indio Flecha. Ah, llegó Blas Tondel, dice, dame un momento. Ok. Mira, lo que diga Caballero Verde, lo que diga clase aparte, ah, no me interesa dar dos bolas de bache. Ya le hice, ya le, a los dos yo le he tirado la promo, me tiraron primero, yo le contesté, ¿dónde está la lucha? Cogieron miedo y no subieron a Rico en el Indio Flecha. Y ahora están hablando ahí babosada. Dicen de respeto. Aquel llora porque no llama al otro. El otro llora porque el otro no aparece. Y por ahí dijeron un comentario que en San Valentín no sé qué pasó y por eso andan por ahí medio despistaditos los dos. Y Caballero Verde como que... Caballero Verde me acaba de escribir, dice, hablen mal bien de ti, es que estás haciendo algo bueno. Ahí te la doy, Caballero Verde. Así me gusta, que siempre estén hablando bien de mí o mal de mí. No, hablan mal de mí porque me va a ir bien. Gitsa Ortiz, nuestra fanática, dice, Indio Flecha, no le hagas caso. Tenemos nuestra fanática ahí en la esquina, ahí siempre. Apoyándonos, Indio Flecha. Ella siempre nos defiende, siempre, siempre. Así que, gracias aparte, no sé qué decirle. Debería ser este Indio Flecha y vamos a Borico contra clase aparte. Es que, espera, para. Es que ellos dicen que no estamos al nivel de ellos. Hoy te vamos. No estamos al nivel de ellos. Estamos sobre el nivel sobre de para ellos. Tienen la razón. Exacto. Somos en el bajo todavía. En el bajo están bajando de categoría de promo. Para hablar saludos claro. Para Wally Cabeza que está conectado por ahí. Ah, pues. Allá en su casa lo conecté. Exacto. No es cuestión de hablar. Es cuestión de probar de qué estás hecho dentro del ring. Yo no hablo por hablar. Yo me meto al ring y a probar. Y a demostrar de lo que yo hablo. Así que tomen nota, mequetrefes. Tomen nota. Que no todo el mundo. Cuando quiera, caballero. Y el Rey Fin y clase aparte, estamos disponibles uno a uno en el ring con quien sea. Escuchaste, Caballero Verde. Saludos, Guay Cabeza. Saludos para ti. Dice que los Brothers Boys le patearon el buche a primera clase, que se acuerden de eso, dice Diamond Green. Eso es cierto. Pero lo que le van a patear el buche va a ser Cora Dinamita y el Indio Flecha este domingo a los Brothers Boys. Vamos, no te metas, que eso no es asunto. Dice que ellos quieren reconocer, porque tenemos en el WWE hay mucho talento de los móviles de los viejos. De que estamos aguantando los viejos, pero cuando nos toca la espinita, sacamos las garras y que aguante. Así que vayan bien preparados este domingo. Van a haber luchas buenas este domingo, vamos. Sí. Ahí ya los Brother Boys, yo estoy en su esquina, está su nuevo manejador, el Mega Rey Sombra, así que yo estoy en la libre, así que soy este manejador libre. Quién sabe hasta cuándo, porque hay algo cocinando por ahí. Pero, hay algo cocinando de verdad que sí. Después de ver manejando a Don Villa Pura Cepa, que ya Don Emeterio le lanzó el reto. Así que ven manejando los pueblos desde manejador. Mira, el Caballero Verde tirando, te dice que tú das sueño. Oh, Dios. Caballero Verde. Tú no tienes que buscar con el Indio Flecha nada. Tú no tienes que buscarme que trefe. Tú tienes que pedirle permiso al Rey Fini para hacer una promo porque tú ni sabes, ni
te lo dicen ni te acuerdas. Está como el otro, como el bufón, que le dicen el bufón por ahí, que hay que escribirle las cosas, o si no en el teléfono para que las lea. Para que las vea. Un screen de eso. De, un no es como yo, de aquí, de mi cerebro, cerebro que él todavía le falta. Al caballero. Hay que ponerle un teleprompter para que sepa qué es lo que va a decir. Dice primera clase, los Brother Boys quieren volar y apenas salieron de chupar fórmula de bebé. Vamos pronto detrás de ustedes. No es que quieran volar primera clase, es que ya están echando vuelo. Y ya han volado, tienen vuelo que se acabó. Y ya no están en fórmula de bebé. Así estaban cuando yo los cogí. Después que yo los entrené, expandieron sus alas y miran dónde han llegado. Así que no se confíen en primera clase. Ustedes tienen experiencia, pero los Brother Boys tienen la sed y la pasión y el talento. Igual que Indio Flecha y Cobra Dinamita. Ambos son excelentes luchadores. Ambos han ganado muchas luchas. Todo el mundo tirándole a pobre Indio Flecha, bendito sea Dios. Pero el Indio Flecha es de la presión, por eso que le tira, porque él sí sabe meterle presión. Para que los demás le contesten. Soy la maldita presión de las WWE. Y mi refrán dice, te guste o no te guste, caballero verde. Así que, cuando quiera, te espero en el ring. Y al otro vos le vas a chetrarte los papacuelos de piñata. Ay, señor. Pues sí, Indio Flecha, vamos a seguir esperando aquí a Blaston del que me dijo, dame un brequecito. Vamos, dale, vamos a darle un adelanto de la lucha del domingo, lo que llega a Blaston del. Dale, dale. Tú la tienes por ahí. La tiene por ahí. Dame buscarla en el teléfono. Búscala ya, de tanto ajetreo. Y seguro que esta buena semana, entre enfermedades y otras cosas, pues no he podido buscar las luchas del domingo. Pero, mi gente, si quieren saber las luchas, vayan a la página WIE, danle like a la campanita. Ahí está la cartelera para este domingo. Y el Indio Flecha lo va a buscar. Y vamos a hablar de eso en lo que llega Blast Thunder. Bueno, esta cartelera va a estar buena, va a estar guía, diatre. Esto sí se va a poner bien bueno. Este es el marzo. Para marzo 10. Que tiene aquí la primera, Black Hammer y el Águila Azul. ¿Qué tú crees de esa lucha? Dos. ¿Está buena? Dos leyendas batallando ahí. Black esa Hammer, pelea hay que verla. Black Thunder y el Águila Azul. Mi ex padrino. ¿Verdad? Porque pues seguimos siendo padrinos, o sea, ahijado de él. Para que problemas familiares, vamos a ponerle así. Pero nada, va a ser una gran lucha entre dos leyendas. Y una de las leyendas ya yo le gané. Pero sigue siendo una gran leyenda. Luis Panda dice, los coge bofetadas del barrio. Ay, business, eso me suena a una canción de reggaetón. Saludos a Fernando Frey. ¿Cuál es la otra lucha? Voy a buscártela. Este por el campeonato de qué? De leyenda. Ahí viene, si no me equivoco, Blaston. Ya pidió la invitación, ya se lo envié. Y señoras y señores. Es Blaston del y le pusieron Blaston del. ¿Qué es esto? Ahí tenemos al doble campeón de la WWE, que casi no se ve, está bien oscuro, dando honor a su nombre, Black Thunder. Ahí están las luchas, vamos a hablar de eso ya mismo. Black Thunder o Black Thunder, la máquina Black Thunder, no se te ve la cara, está todo negro. Ahora sí, a rayo. Es buena. Si te ven de noche, te cogen miedo, ¿sabes? Y hasta dentro del ring. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Bájate la cámara un poco. Baja la cámara un poco. Ay,
Ahí, dale. Perfecto, perfecto, muy ahí bien. Ahí estamos. Señores, señores, aquí tenemos nuestro invitado de hoy. Vamos a comenzar rápidamente con la entrevista. Blastón, bienvenido a la Baticueva del Batman Boricua. Eres doble campeón de la WWE y quiero que te presente ante el público. ¿Dónde vive? ¿Cuáles son los campeonatos que tiene? ¿De dónde vino ese nombre de Black Thunder? No sé si se está pronunciando o escribiendo bien. Si es Black Thunder, Trueno Negro, o Black Thunder, la máquina Black Thunder. Explícale a él. Micrófono es tuyo. La máquina Black Thunder, número uno. Ese nombre lo cogí yo porque cuando yo era más pequeño siempre me gustaba la lucha libre a mí. Y un amigo mío que practicaba lucha libre desde chiquito me dijo, ¿no te gustaría tener ese nombre? Y pues me quedé con ese nombre. Y bueno, nada, y soy campeón de Universal. También soy campeón extremo. Y nada, estamos aquí para todos esos luchadores que quieren aceptarme. Aquí está disponible. ¿Desde cuándo tú estás en la WWE? ¿Cuánto tiempo lleva? No llevo mucho, llevo como un año. Un año. O sea que ya en un año has cosechado éxito. Tu nombre está en boca de muchos por ahí. Has ganado campeonatos. ¿De dónde tú eres? ¿De qué parte tú resides ahora mismo? Yo soy de Puerto Rico, de Atillo, Puerto Rico. Pero ahora mismo estoy viviendo en Estados Unidos, acá en Chicago, Illinois. Ah, Chicago, Illinois. ¿Y de qué parte de Puerto Rico eres? De Atillo. ¿De Atillo? Vecino. Vecino. De Atillo. Ajá, vecino. Vecino. Cerca de por ahí del Are. Exacto. Por eso te digo, vecino. Ajá, vecino, el indio. Santo. Nada, estamos ahí a las órdenes. Disponible, pienso ir para Puerto Rico en estos días y para allá para hacer unas cartereras de lucha y estar con los luchadores. Bueno, hacer parte con cosas buenas. Sí, esto es lo que he visto por ahí que está publicando que tienes luchadores profesionales de la lucha libre para entrevistar. ¿Has entrevistado ya a alguien del concepto que tienes de tu promoción de tu podcast nuevo que vas a hacer? Contando con Dios, pensamos el domingo a las 7:30 p.m. el primer live en Facebook con luchadores profesionales de la lucha libre de toda parte del mundo. Eso es muy bueno. Te felicito, que... Blastón Del, igual a Indio Flecha, que también tiene su podcast, El Bohío de Indio Flecha. Me alegro que muchos de los colegas se han dado la tarea de hacer su podcast, su programa por Facebook Live, o sea, por cualquier otro programa, promocionando a lo que nosotros nos apasiona, la lucha libre, lo que le apasiona a los fanáticos. Sea con luchadores de la parodia, sea con luchadores profesionales. Saben que en mi programa yo he entrevistado luchadores profesionales desde México, gracias a Licha, que es mi secretaria, y Tío Flecha también trabaja conmigo en el programa. Y también he entrevistado a diferentes luchadores de la WWE y de otras parodias. Para eso estamos, para seguir colaborando, expandiendo los seguidores de la lucha libre mediante varios podcasts, porque Black Hammer también tiene sus podcasts, un sábado sí, un sábado no. Tú vas a tener el tuyo los domingos a las 7:30, así que pendiente, mi gente, a las redes, para que vean el podcast de Black Thunder los domingos a las 7:30. Y el bohío de Indio Flecha, ¿qué hora es lo tuyo, Indio? 8:30, porque es hora de, también hay que, depende también la hora también, porque la hora de Estados Unidos y Puerto Rico ya han cambiado. Nosotros estamos empezando a las 8 para hacer 7 de Puerto Rico, me sigue. Uh-huh. Y de allá de Black Thunder, pues no sé qué hora es ahora acá, son las 5:40. Ah, pues. Mira, acá 40, yo tengo las
que para Puerto Rico que para hacer una balanza de vodka, uno tiene que coger los ciertos días y los ciertas horas, que son diferentes sitios que nos están viendo, para que la gente esté de acuerdo a la misma hora que todo el mundo va a subir. Hoy se subió a las 7, porque Black Thunder, el hombre tuvo que trabajar y salir, llegar a la casa, y no es fácil, y subir a ti. Por eso es que hay que variar la hora y la fecha, eso. Para que el otro podcast que vaya a subir, me diga, espérate, no puedo subir este día porque fulano ya tiene un podcast que ya va a subir. Para interrumpirle el live, pues subo otro día con otra fecha, ¿me sigue? Uh-huh. Eso es bueno. Nosotros subimos a las 8 los sábados. Saluda a Zacarías Escobar y Chuaca Chuaca dice que este domingo cambia ya la hora. O sea, ya, que va a ser igual allá en Estados Unidos y acá en Puerto Rico. Así que, exacto, gracias Chuaca Chuaca por la información. De acuerdo el horario. Temporada de Navidad cambia el horario. Una hora de diferencia en Nueva York y acá en Puerto Rico. Pero ya el domingo cambia y estamos a la misma hora. O sea que si es a las 6 acá en Puerto Rico, pues ya en Nueva York y a algunos estados es la misma hora, a las 6, porque algunos estados cambian por la distancia. Ajá. Blaston Dead, recientemente, ¿cuál fue el campeonato que acabas de ganar? El de Puerto Rico. El de Puerto. ¿Contra quién luchaste para ganar este campeonato? Eso fue un Royal Rumble. Un Royal Rumble, ¿verdad? Yeah. Que sortearon el campeonato, sí, de Puerto Rico del cobarde Phoenix de Ponce. Quien debe de ponerlo luchando. Digo, no voy a luchar. Toma, cógelo ahí de gratis y luchen ustedes allá. Ya yo no lo quiero. O sea, ¿qué clase de campeón es ese? Que tú no luchas por lo tuyo. Pierdas o ganes. De cartón. Eso es un campeón de cartón. Eso es verdad. Saludos para mi Jan Lápida, que está por ahí. Y al Mega Rey Sombra, que está por ahí también, que está viendo el programa. Fue tremenda lucha la Royal Rumble. También fue tremenda lucha. Y Blastón después tuvo la oportunidad de ser el campeón de esa lucha de Royal Rumble. Pues no se hizo difícil porque fueron muchos luchadores, sí, y las cosas se dieron. Yo pensaba que mi gran amigo Cobra Dinamita se iba a quedar porque es más tiempo que estuvo. Pero ¡buah! Y lo sacaron. Pero así se trata. Sí, esas luchas Royal Rumble son bien fuertes. Yo he estado en varias y estaba ahí casi llegando a un tercer lugar, casi para ganar. Pero no es fácil porque cada tanto rato, dependiendo del número que te toque entrar, es la resistencia, ¿la? Y si te cogen desprevenido, pues te pueden tirar por encima de la tercera cuerda. Es una lucha bien, bien fuerte. Y el que sale ganador ahí, pues se merece. Como tú, Blastón, el que te merece, gracias, ese campeonato de Puerto Rico, que representar a Puerto Rico. Así que felicidades a ti. Gracias. Y cuando venga a Puerto Rico, tal vez vamos a ver si nos llegamos a encontrar por ahí, claro, ¿verdad? Que sí, claro que sí. Y para demostrarle a la gente que, pues, aparte de luchadores de parodia o profesionales, también trabajamos para la comunidad. El público ya me conoce, los niños ya me conocen. Y para que tú veas que cada uno tiene sus compromisos personales, aparte de luchador y de las luchas, pero también sacamos nuestro tiempo para bregar con la comunidad. Así que cuando eche para acá, nos comunicamos y así a ver si hacemos algo por ahí para la comunidad, para que la comunidad te conozca en persona, sí, ahí, sí, y así pues dejar una huella ahí para que se acuerden de nosotros. Claro que así sí, que a las órdenes. Estamos pendientes a eso, Blastón Del. Y también dice por ahí, los Brother Boys también quieren encontrarse contigo, así que sería tremendo. Los Brother Boys, Bama Moricua y Blastón del unido ahí en una, pues, a cualquier actividad, pues saludando a la comunidad, ayudando, conociendo a la gente, a los niños de una escuela, que yo fui a una escuela y ahora me conocen por ahí. Y dice, ¡ah, saludo, Bama Moricua! ¿Sabes? Eso es algo que, aparte de victorias en el ring y eso, deja una huella en el corazón, porque dejaste tu sentir, tu huella a, sí, los niños, para que ellos, ¿verdad?, en un futuro aspiren a ser campeones, aspiren a ser buenos estudiantes, a hacer cosas buenas en la vida. Y para eso estamos. Aparte de saltarnos a galletas en el ritmo, pues también damos consejos y damos, pues, buenos ejemplos. Hay que llevar el bien a esos niños y a esa gente
que a través de lo que hacemos damos el bien también para ellos, para ayudarlos a que tengan un futuro hacia adelante. Eso es así. No solo eso, hay que dar para recibir más. Así que cuando esté por acá, vamos a dar una visita a un amiguito mío que voy a visitar, un niño impedido de 5 años, y ahora, desde que yo fui a visitarlo, que le regalé mi colección de superhéroes y quedó súper contento, le regalé una carta de Batman y muchas cosas más, y la mamá dice que después que yo me fui se pasa preguntando por mí, ay, el Batman boricua. El niño no puede caminar, es impedido, coge terapia todos los días. Y sería bueno que cuando estés acá y si nos llegamos a reunir eso, darle una visita de sorpresa para que conozca a otros luchadores también. Y yo sé que se va a poner muy contento. Porque cuando yo llegue ya nos ponemos en contacto. Y también podemos invitar al Bronco número 4 también. Sí, también a todos los luchadores. Acá está los Brother Boys, está el Caballero Verde, el Spinner de Ponce, esos mequetrefes, ¿verdad? Pero siguen siendo luchadores. Pues, hay que darle la oportunidad para que se den a conocer, porque casi nadie lo conoce, tú sabes. No, los Brothers Boy Blastón y Mamón Boricua en un viernes, en un podcast de salen por ahí. Bueno, por acá Blastón. Con ese podcast. Que no lleven a Pines de Ponce. Después se come toda la comida. Rayo. Yo no dije nada. Y los Brothers Boy también con nosotros por cualquier actividad. El manejador de los Brothers Boy anda por ahí, sí. Tranquilo, que él tiene su entrevista pronto. Sí, creo que es ya el viernes que viene, con el favor de Dios. Tiene que hablar al Mega Rey Sombra, nuevo manejador de los campeones mundiales en pareja de la WWE. Y campeones individuales en No Rules, No Limits, los Brother Boys. Porque lo que viene a la Baticueva es calidad y luchadores, no de la generación de cristal, luchadores con pasión y corazón, como el Blaston Bell que tenemos aquí. Chuaca Chuaca dice, no lleven a ese llorón. Al fin de Ponce, ¿verdad? Que se parece a otro que no voy a mencionar porque después se pone a hacer un live llorando. Ya ustedes saben quién es. Ya ustedes saben, no tengo que mencionarlo porque poco a poco ellos se apagan y se pasan. He dicho nombre. Ya, como estaba diciendo, ya que tengo Blastón de aquí, Blastón de te vas a enfrentar a Javi de Monster Jumper. Ah, sí, estamos hablando de la cartelera, vamos. Blastón de tiene una leyenda, un profesional en la lucha libre original y en parodia. ¿Qué tú crees de Javi de Monster Jumper? ¿Se te va a hacer una lucha fácil, difícil, controversial? ¿Cómo la ves? Bueno, Javi del Jumper es buen luchador, en verdad, es buen luchador, pero aquí lo que tiene que ver es, como dice Chiqui, está lo que sale de abajo de mi manga. Tamaño. Está bien preparado porque el campeón se queda campeón de nuevamente. Totalmente Javi bien preparado, que no está luchando con ningún luchador de quinta, ni letra de F. Va a luchar con un campeón de letra mayor. Solamente que vaya bien preparado, que la máquina está lista. Así que las palabras salieron de Blastón, de Javi de Montejumper, así que ven bien preparado en esa lucha, que ya lo dijo todo aquí en vivo, todo color, Blastón de la máquina. Eso es así. Ya que estamos por ahí, les quiero mandar un saludo. Sí, envíen los saludos. Envía. A la organización de lucha libre, Organización Lucha Libre de Puerto Rico, que la lleva Félix Pérez Matías, mi tío. Un saludo allá a todos esos luchadores, a él. Y entonces también a Martín Ortiz, también
Un saludo y bueno, a todas esas personas que nos están viendo y que pues, te siguen a ti, al Barma Boricua, y pues a todos los muchachos de la comunidad de lucha libre, de parodia, y nada, y estamos aquí para servir a todito, mi gente. De sí se habla. De sí. Saludos de Saiga Vargas, sí, ahí teníamos las palabras de Blaston Dead, enviando saludos a la organización de lucha libre aquí en Puerto Rico, saludos a toda esa gente que él saludó. Quedan saludados. Indio Flecha, ¿qué otras luchas tenemos por ahí para este domingo? Bueno, después de la que hablamos casi ahora, tengo que hablar de la de los campeonatos extremos. Mr. George se va a enfrentar a... Ay, 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 si esto es controversial, muchachos, esto va a traer cola, con la cola, yo creo que la cola se va a quedar, porque cuando Miki Tornado, no, es de los buenos, de la trayectoria que he visto de Miki Tornado, es bueno, así que Mr. George, que se vaya preparando, porque esta guerra entre Mr. George y Miki Tornado, no le va a gustar a nadie. Así que, ¿qué opinan ustedes de esa lucha? Bueno, vamos, man, ¿qué opinas de esa lucha? Vamos, ¿qué tú opinas? Ello es otro Fines de Ponce, Caballero Verde, parecen gemelos. Lo mismo. Te dejé sin palabras en esa lucha. En esa lucha te quedaste sin palabras. Dímelo, Blaston Dead. Bueno, esa lucha, yo no sé, porque eso va a tener mucha cola, esa lucha, en verdad. Esa va a ser como, así como Rey González y Carlito, ahí. Yo solamente espero que si Mr. Josh pierde, no lo quiero ver llorando en un live otra vez, porque bendito. No. Voy a tener que hacer una actividad profundo, pañuelos a Mr. Josh si sigue llorando. La número 4 ya la dijimos, que van a coger pescoza y patada los Brothers Boy con el Indio Flecha y Cobra Dinamita. Ya se hablamos, se discutió, la ambulancia lo están esperando allí, así que Blaston, ¿de qué tú opinas de esa lucha? Cobra Dinamita, el Indio Flecha y los Brothers Boy, aunque vinieron bien preparados, pero de la vieja guardia sale cualquier tanque. Por ahí está el Bronco número 4. Saludos y bendiciones para ti, campeón. Saludos, Bronco número 4. ¿Qué opinan de esa lucha este domingo? Los Brothers Boy, el Indio Flecha y Cobra Dinamita. Bueno, ¿qué ustedes creen? Esa lucha está buena, va a estar buena. Las promos subieron buenas también. Saludo a la niña que está allí. Parte del Mamá Moricua. Dios te bendiga. Yo te digo algo, que esa lucha va a estar buena porque son unos muchachos que llegaron al nuevo género de la lucha y están subiendo poco a poco. Y van a luchar con una leyenda, que es lo bueno. Exacto. Está buena, buena, interesante esa lucha, en verdad. La otra lucha viene por el qué. Estos dos son iguales. Killer Johnson y el Divo Pinky. Son iguales. Siempre están llorando con la lloradera, que si esto. Era de subirte el video, de subirte. Vamos a ver qué va a pasar con Divo Pinky y Killer Johnson. Creo que hacen buena pareja. Vamos a ver quién va a salir victorioso en esa lucha. Vamos a ver. Ahora viene la otra. Finis de Ponce. Con el dragón. El dragón de Foca. El dragón de Fora, perdón. Es que el único que dice Foca soy yo, porque mira qué alto es, él es bien alto, sí. Después Blaston, ¿dónde cogió? Se le fue la luz. A Dragón de Fora fue el que entrevisté en el programa pasado, ¿verdad?
Sí, al Dragón de Fuego, exactamente. Exacto. Vamos a ver qué lucha va a estar buena, la del Dragón de Fuego. Vamos a ver quién sale campeón, quién sale. Alicia dice: opino que se den duro, que no voy a ser yo. Ay. Exacto. Y se den más duro porque no me va a doler tampoco. Mira, que un puño, una pescosa de Alicia, eso es. Ay, vine, darse control de frente. Saludo para Keila M. González de Atlantic City, New Jersey, que está ahí conectada viendo el programa. Será la mujer biónica. Esa es mi secretaria, esa es como la batichica. La batichica. Empezamos la sesión de que se le fue la señal, estaba con, creo que con su hija. Así que gracias a Blaston Dead por estar en el programa, aunque sea un ratito, para que el público lo conozca. Espero verlo en persona acá cuando llegue a Puerto Rico para hacer muchas cosas acá. Así que gracias a Blaston Dell, ¿verdad? Por estar aquí, es un honor tenerlo aquí en la Baticueva del Batman Boricua junto aquí con el Indio Flecha. ¿Qué más hay por ahí, Indio Flecha, antes de terminar el programa? ¿Qué no crees estos dos? Porque yo sé que el otro no cuadra con el otro y el otro no le ha hecho nada al otro. No sé por qué el de Manatí le tira mucho al de Florida. Que es Rey Sombra y el Indio Jaratero, la próxima lucha. Que va a estar, cuando le dicen el Rey Sombra, es como que se le sale lo... Tú sabes cómo él habla, ¿verdad? Para no decir las palabritas que él dice, pues ya tú sabes, que el hombre es sangre caliente. ¿Qué va a pasar en esa lucha de Rey Sombra y el Indio Jaratero? Eso hay que verlo. Saludo para Kevin Gabriel, que está conectado, y Alicia dice, mira, Indio, que tú hablas mucho y actúas poco. Ay, mi secretaria tirándote. Hay que hablar eso en la oficina. Ya le hice el pedido, ya le hice el pedido de Amazon para que vaya a recoger la espalda de su casa en estos días, la escoba, el mapa y el cubo, porque hay que limpiar la oficina, no ha hecho nada, la voy a botar. El Rey Sombra dice que ese es el miedo que le tiene el Indio Ojalatero. Lo va a hacer se coger lata en la esquina por ahí. El Indio Ojalatero es mega Rey Sombra, así que... Es que yo no sé, no entiendo cuál es el tiriala que tienen estos dos. ¿Cuál es el tiriala que tienen estos dos? Deben ser este padrino y ahijado, y la cosa se ve mejor. Pero esa lucha es que es verdad, que es verdad. ¿A quién va? ¿Quién viene por ahí? ¿Quién está aquí? Ahí tenemos a Blaston Dead nuevamente, mi gente. Mala mía, que estoy sin cargue, como salir del trabajo. Ah, no hay problema, no hay problema. Estamos ya en los últimos minutos del programa de hoy y estaba diciéndole al público que es un honor tenerte en mi programa de la Baticueva del Batman Boricua. Y nada, esperemos que ganes la lucha el domingo. Indio Flecha, las manos llenas con los Brother Boys, a quienes voy a tener el próximo viernes, con el favor de Dios. Ahí están las luchas, mi gente. Búsquenlo en la página WBE. Vean las luchas, apoyen, dale like, comenta, comparte. Así que, Blaston Dead, unas últimas palabras para el público que nos está viendo. Pues nada, saludo a todos y pues que nos siguen apoyando a la página, la WBE. ¿Verdad? La WWE y nada, y que sigan hacia adelante a todos esos niños, sigan estudiando, portándose bien y cojan el mejor deporte que quieran. Y sus padres que lo apoyen a sus hijos día tras día, mi gente. Eso es así. Yo siempre he dicho que el Rey Dragón está conectándose ahora ahí a Rey Dragón. Saludos para él. Bueno, mi gente. Ha llegado el momento de despedir el programa número uno de los viernes, la Baticueva de Batman Boricua, con una entrevista, un honor tener a Blaston Dead. Así que gracias, Blaston Dead, estar aquí en la Baticueva del Batman Boricua, al Indio Flecha, que aunque llegó un poquito tarde, pero eso es cuestión del cambio de hora y pues cada uno tiene sus compromisos. Así que también a veces yo no puedo dar el programa los viernes porque tengo compromiso también. El Batman Boricua hace muchas cosas. Gracias a toda esa gente que han visto el programa, que lo han compartido, que han comentado, que le han dado share, que han dado like y eso. Porque sin ustedes nosotros no tenemos programa. Y ahí aquí tenemos tres colegas que van
van a tener sus podcasts. Está el mío, la Baticueva de Bama Boricua, el Indio Flecha con el bohío del Indio Flecha, y pronto en los domingos a las 7:30 el de la máquina Blast Thunder. Así que apoyen cada podcast, así como apoyan el mío. Vamos a apoyarlo, vamos a compartirlo, porque de eso se trata, no de envidia, ni de celo, ni pelea. Es un compartir de colegas. Somos todos hermanos, aunque luchemos en el ring, no importa, pero fuera del ring, estamos todos unidos por una sola causa: llevar buenas vibras y cosas positivas al público y entretenimiento. No es nada personal, es, escuchen bien, parodia, comedia, entretenimiento. Escuchen la generación de cristal, escuchen. No venga llorando porque después me dice una pelea porque voy a hacer un live ya mismo. Voy a hacer un live y ya verás, me van a ver y escuchar. Ay, mi madre, no voy a decir quién era. Así que, mi gente, gracias, Blastón, gracias, Indio Flecha, gracias, público presente, gracias, Jamonita Colón, gracias, Licha Mega, Key Sombra, Key Dragón, todos los que se conectaron. Dios los bendiga, bendiciones, y a la hermosa niña que tenías ahí, Blastón, que Dios los bendiga, que toda tu familia esté bendecida. Y pues nada, aquí un hermano más, Blastón, Indio Flecha. Es mi hermanito. También, Blastón, gracias por su vida y gracias por comunicarte con nosotros. Te deseo éxito en tu carrera de parodia, en tu nuevo podcast también. Espero que llegues a Puerto Rico y tengas tus deseos aquí y los cumplas allá con lo que vas a hacer en tu podcast. Así que vamos, un boricua, también te deseo lo mejor, igual que a mí. A todos los de la parodia, este es para disfrutar, para entretenernos, comedia, compartan los videos. Compartan también, denle like y compartan y apoyen el programa de Don Emeterio y el Indio Flecha en el bohío también. Y también a nuestro amigo Hammer, el Posca Viento. Así que, de mi parte, gracias a todos los que subieron, de verdad, de todo corazón. El Rey Sombra dice que le va a ganar que en un minuto al Indio Jalatero. Yo creo que va a ser al revés. El Indio Jalatero le va a ganar en un segundo cuando abra esa boca y el Rey Sombra caiga en la lona. Y llamen al doctor para que le dé un CPR de la peste ron que le dejó. Bueno, mi gente. Dale, mi gente, nada. Que pase. Buenas noches. Porque a mi manera. O para Baticueva. Buenas noches, mi gente. El Bama Boricua. Aquí, con el Indio Flecha. Blastón Del. Lo mejor de lo mejor. En la Baticueva. Nos vemos. I am. I am.